No, lo que pasa es que comentando a primera hora. Mira, yo esta mañana estos tan bruscos de temperatura. No llueve también la. No llueve y los cambios tan bruscos de temperatura. Los pájaros estábamos adelantados este año y les pega el corte con el frío de golpe y tal. Y luego para remontar les cuesta la misma vida, ¿sabes? Les cuesta, de bien abajo no arrancan. Hombre, yo esta mañana si llevo un super pájaro, esos que titean a tope y tal, igual tiro. Pero un pájaro normalito como el que yo he tenido esta mañana, muy suavito, que ha estado muy bien el pájaro. Pájaros se meten en la sierra y no cruzan el carril. Para que crucen el carril una collera, ¡puf! Pero bueno, luego había otra collera en la retama esa de la izquierda y la pájara estaba a 20 metros y no había manera. El macho de vez en cuando saltaba un poquillo. Lo que sí están a punto son los guarros. Cuéntale, David. Ahí. El otro día le entraron 5. Yo digo, esto es la feria de Sevilla, pues de todos de lunares. Y no le entraron con más lunares que un traje gitana. que tienen los cochinos. No. Había dos reales, había dos reales el otro día aquí, guapísima. Bueno, es una pareja nueva lo que hay aquí de reales, ¿eh? Sí, sí, una pareja. Sí, la hemos visto más de una vez. Pero es que solamente hay una. Sí, pues esa estaba volando. Está identificada y todo. Estaba volando. Bueno, en la cacería desde pequeño, cazando el reclamo desde los 18 años aproximadamente, cuando empecé. Yo no he tenido la suerte de tener un padre aficionado que me haya llevado al campo desde niño, como está teniendo la suerte mi hijo. Y entonces, bueno, la afición la he tenido siempre, pero bueno, no las posibilidades. Entonces empecé con 18 años y luego hubo un impasse en que lo dejé porque estuve 6 años trabajando fuera y me tenía que cuidar a mi padre los pájaros y, bueno, cazábamos de aquella manera de jóvenes. Y bueno, quiero agradecer este tipo de reportajes porque ojalá lo hubiéramos tenido nosotros cuando empezábamos, que íbamos un poco a ciegas, sobre todo los que no hemos tenido maestros. Y nada, entonces desde los 18 años y luego retomé la afición, pues hará 17 años, 18 años aproximadamente, y ya sin interrumpidamente desde entonces. Sierra Mágica, o sea, Sierra Prieta del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. Y la verdad es que sí, el entorno es una auténtica maravilla, es una preciosidad. Y aquí cazamos mi amigo Rafa y yo y estamos súper tranquilitos. Unos días será mejor, otros días peor, pero lo importante es que todos los días echamos un buen rato, independientemente de la cacería. Nos venimos para 3 o 4 días aproximadamente cada golpe, aprovechando el fin de semana, y nos quedamos a dormir en una casita que tenemos en el pueblo, tenemos alquilada. Siempre lo hacemos así, para, porque esta cacería, yo creo que lo diferente, lo realmente diferente que tiene sobre otras, lo comentábamos esta mañana, el cómo se vive. El cómo se vive, que no es una cacería que tú vayas a cazar y vuelvas a tu casa sin más, sino que normalmente te sueles quedar en el campo, esos ratitos de chimenea después de la jornada comentando. Bueno, y nosotros además no comentando, porque nosotros vemos, como grabamos los puestos, luego vemos realmente lo que han hecho los pájaros y cómo han entrado. Y eso es lo que tiene de especial, ¿no? Y la disfruta doblemente. La disfruta doblemente. Yo soy de Córdoba, sí. Pues sí, 200 kilómetros prácticamente hay. Sí, yo he cazado siempre en la provincia de Córdoba, en muchas fincas. Un año estuvimos también en. Dos temporadas estuvimos en Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla, en una finca preciosa. Y los últimos 4 en una finca, una maravilla de finca en Córdoba, una finca de caza mayor. Y allí, que Rafa también estuvo algún año allí, que vino a visitarnos. Y la verdad es que muy bien, porque allí además teníamos la casa dentro del campo, o sea, teníamos una casilla fantástica dentro de la finca, entonces te acostabas y te levantabas allí.
te olvidas del reloj, te olvidas de la hora, y eso es lo mejor. Reclamo, reclamo. Eso es lo mejor que tiene. Chimenea y a disfrutar. Hay que ir compaginando, tienes que gusta mucho el rato y tal, pero tal, y luego grabando, nosotros como grabamos, es lo que hablábamos antes, que cuando llegamos por la tarde a la casa, encendemos nuestra chimenea, nos ponemos nuestro refresco y claro, y volvemos a revivirlo y luego y disfrutamos. Claro, claro, claro. Nosotros vemos absolutamente todo lo que hemos cazado los dos, claro. Cómo me la ha hecho el pájaro, cómo no, aquí lo hace mejor, aquí lo hace peor. Bueno, pues nos va a quedar una placita chulísima. Chulísima. Ahora lo único que falta son los pájaros. Bueno, pues para la caza de reclamo, desde hace muchos años, utilizo una escopeta de 416. Es un calibre muy pequeñito, con unos cartuchitos muy chiquitos, una escopeta que te permite cazar cortito, en plazas cortitas. Esta escopeta la compré cazando en una finca en Córdoba, señera de reclamo, que es el Rancho de la Perdiz. Y los pájaros no salían del monte, y era un monte súper apretado, de jara, y había unas claritas muy pequeñas, con muchísima piedra, etc. Y como no fuese con una escopeta de estas, pues prácticamente con las del 12 normal, pues no había muchísimo riesgo de plomear al reclamo, aparte de que tenías colgadero pues muy, muy, muy cortito. Con lo cual, y la verdad es que cuando la pruebas es un gustazo. Muchas veces la collera que venga con el macho, si tiras la hembra, prácticamente se vuela muy cerquita porque hace muy poco ruido, no arrastra los pájaros, no dejas plumas. Y la verdad es que es comodísima y te permite tanto cazar corto como con cartuchos más grandes, Magnum o Super Magnum, pues ponerte a las distancias que normalmente te pones con una escopeta del 12 más grande, ¿no? Y bueno, mucho más ligera, menos pesada. Yo la tengo pintada porque yo siempre me gusta dejarla puesta y apoyada en la tronera para no hacer visaje y no la cambio, vamos, desde luego no la cambio por ningún otro calibre ni nada que... Siempre es bueno intentar taparle la trasera y los laterales para que el pájaro que entre de la cara por delante, para podérselo tirar bien. Si lo dejas muy descubierto, al final el del campo no busca. Es un pájaro de cuatro celos, que la verdad es que lo suele hacer bastante bien. Y tiene ya alguno tirado este año. Y sobre todo tiene una cualidad, es que tiene un recibo muy bonito, un recibo muy suave cuando le entran los pájaros, que eso es importante porque los pájaros, si no, cuando tienes pájaros que brigan mucho o se ponen muy nerviosos, el campo lo extraña mucho más. Si tiene un pájaro que es suave de recibo y no se sube ni briega mucho, pues siempre es bueno. Y vamos a ver si tiene ganas de echar el ratito. Espero que sí. No suele. Está claro, está claro. Esta no es una cacería. Vamos, cada uno la entiende de una manera. No es una cacería donde se valore el número, o al menos nosotros no lo hacemos,
se valora muchísimo más la calidad del lance, de cómo larga la jaula, de cómo entra el campo. No sé, quizá antiguamente se entendía más de otra manera, porque al final no se dejaba de salir al campo a cazar, pero nosotros valoramos muchísimo más esa calidad, el cómo lo haga el pájaro, mucho más que el número de una cacería que como entre en los números y entre en los piques absurdos que a veces hay entre cazadores, al final te hace que no hagas las cosas como debes de hacerlas. Pues vas pensando en tirar, en el número, y yo creo que es una concepción totalmente equivocada. Pero bueno, cada uno que decía guerra de mi tierra, el torero. Bueno, pues más o menos está ya preparado. Evidentemente se tira lo que se quiere, con lo cual no te permite seleccionar los pájaros que tiras, te permite incluso no tirar cuando no quieres, porque a lo mejor pues resulta que ya has tenido un lance bonito y decides dejar una hembrita y no tirarla. O evidentemente sí, te permite, no es algo que tengas que tirar todo lo que te entra, sino que al poder disfrutar del lance y ver cómo entran los pájaros, cómo no, incluso muchas veces dejas de tirar porque tu pájaro no lo hace bien y no es bueno acostumbrarlo a que se le tire de cualquier manera. En fin, esto uno se muere sin acabar de aprender. Aparte de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Es una cacería donde nadie está en posesión absoluta de la verdad. Bueno, pues le vamos a poner el micro. Bueno, cada uno tiene sus gustos en el tema del reclamo. A mí me gustan los pájaros que no machaquen mucho, pájaros que se paren a escuchar, que le den su sitio al campo y que trabajen, evidentemente, pero sin machacar demasiado, ¿no? Y el angelito, pues, es un pájaro que tiene esas cualidades. Luego, un pájaro suave de recibo, no un pájaro aparatoso.
acaba de cantar un macho detrás. Lo tiene ahí mismo. Qué reclamo más guapo tiene. Thank you.
no empiece a decirle, no me gusta tirárselo. Ya se van enganchando, mira cómo se afila el pico. Al poquito de colgar y casi de callada entró un macho por detrás de la jaula. Cuando lo escuchamos ya estaba casi cerca, estaba ya pidiendo entrar, como decimos nosotros, pidiendo paso, y la jaula pues se ha liado con él, lo ha trabajado hasta que ha entrado. Ha entrado muy bonito, precioso, con su hembra, los dos juntos. Yo particularmente me gusta disfrutar de los lances y tirar primero el pájaro con el que la jaula esté de pelea. Esto, cada uno tiene su forma de cazar. Hay quien tira antes la hembra para asegurarse el lance al macho. Yo, si el macho viene bien y la jaula está con él, pues me gusta tirárselo primero. Y si luego el reclamo es capaz de meter la hembra, pues se la tiro, y si no, pues se queda en el campo y que críe para el año siguiente, ¿no? Madre, cómo viene de bueno.
con la hembra casi en plaza porque se ha volado y ha vuelto de momento, y el reclamo trabajándola, hemos escuchado otro macho por la izquierda también que venía muy bueno y de momento se ha entrado en la plaza tirando el ala, precioso, se lo hemos dejado un ratito que lo tomara bien y se lo hemos tirado. Y al final lo que decíamos, pues las dos hembras se han quedado en el campo porque no había manera después de los dos tiros luego de meterlas. Pero bueno, es algo que ocurre muchas veces y tampoco pasa nada. Una cacería que no tiene muchísimas normas, pero yo creo que nadie está en posesión absoluta de la verdad. ¿Por qué? Pues porque simplemente cambiando de zona se caza de forma diferente, antiguamente se cazaba de una manera, hoy poquito a poco yo creo que va habiendo una corriente más purista en el tema del reclamo, que va al hilo de lo que estamos comentando, de disfrutar mucho más de la calidad del lance y de dejar que tu pájaro también disfrute de los camperos debajo de las jaulas. Uno de los principales consejos es que esto es una cacería, es donde tengan siempre claro que no se busca el número, se busca la calidad del lance, eso es clarísimo, y no es una cacería donde tenga uno que ver que mate más pájaros que otro, etcétera, etcétera, todo lo contrario, vamos a disfrutar de nuestros reclamos al campo y nosotros también tenemos que educar a nuestros pájaros, o sea, en función de cómo los vayas cazando, de cómo se le vayan pegando los primeros tiros, etcétera, etcétera, pues lograremos poquito a poco ir haciendo un pájaro o un potencial pájaro bueno lo destrozaremos con un par de faenas mal hechas, ¿no? Entonces, paciencia, porque si no tienes paciencia no caces el reclamo. Hay que tener muchísima paciencia porque uno pega muchas culadas, muchos sinsabores, cuando el campo canta la jaula no canta, cuando la jaula canta el campo no, cuando está todo perfecto te entra el águila o te entra el azor. Entonces es una cacería que hay que tener muchísima paciencia y luego paciencia también con nuestros reclamos, no dejan de ser animales y lo que no podemos pretender es que sean como un cassette que encendemos y empiecen a cantar, sino que son animales, tienen días mejores, días peores, y es importantísimo que los vayamos educando y que no tengan nunca prisa por darle al gatillo, en su justa medida y cuando sea necesario, pero no es una cacería donde el número debiera de primar. Bueno, chiquitos, aquí está el arrolito, el mejor que os vaya a tomar hoy. Perolete cordobés. A ver cómo sale. Esperemos que bueno. Buenísimo, ya ves. El mejor del mundo. Bueno, pues esto es lo mejor que tiene esta cacería. Un buen arrocito, una buena comida y disfrutar de la compañía de los amigos. De los amigos que entra dentro también del tema de la casa. Y lo que hemos hablado, lo mejor esto, lo demás es secundario. Y yo sí, gracias a Dios tengo un pequeñuelo que le encanta y Dios quiera que le siga gustando, mi Carlillo, y el día de mañana pues sea un gran reclamista.